Familia, volvemos con otra review de los Icon Swap 3, en este caso Michael Laudrup. Dejadme deciros antes que nada a todos los que estáis confinados en vuestras casas en cuarentenas por el coronavirus, que mucho ánimo, que cuando llame a la puerta lo invitéis a una buena ensalada de puñetazos y patadas en el esternón, que todos podemos, juntos podremos, y dentro de un tiempo seguro que nos acordamos de esto como de una mala pesadilla que hemos tenido. Ahora sí, familia, vamos a ver algunos detallitos de los atributos de este Michael Laudrup, que tiene muy buena pinta este Super Prime. La verdad, tiene bastante buena pinta. 92 de media global, 90 en ritmo, 92 de aceleración, 87 en velocidad, 83 de tiro, 88 posición en ataque, 86 definición, 82 potencia de tiro, 82 de tiro lejano, 83 de volea y 85 de penaltis. Vamos con el tema pase, que serían 91 puntos de pase global, 95 de visión, 89 de centro, 83 de precisión de falta, 91 de pase corto, 85 de pase largo y 93 de efecto. Con regate serían 95 puntos de global, bastante curioso ese regate. 92 de agilidad, 85 de equilibrio, 95 de anticipación, 95 de control de balón, 97 de regates y 94 de compostura. En defensa vamos con 39, bastante escaso esa defensa de Michael Laudrup. 39 de intercepciones, 72 de precisión de cabeza, 31 de capacidad defensiva, 37 de robos y 28 en entradas. Y ya por último, el tema físico, vamos con 65 puntos de global, 69 en salto, bonito número, 82 de resistencia, que hablaremos después de ella, fuerza 65 y 47 de agresividad. Vamos a pasar ahora a los datos biográficos del jugador. Michael Laudrup nació el 15 de junio de 1964, 1,83 m de altura, rendimiento del jugador World Rate: alto en ataque, normal en defensa, pierna buena a la derecha, 4 estrellas de filigrana y 4 estrellas de pierna mala. Ahí estáis viendo ya la primera parte de la review. Laudrup Prime Moments, posición inicial SD, 800.000 monedas en Play, 750.000 monedas en Xbox y 850.000 en PC. El mapa de las mejores posiciones lo tenéis ahí arriba en el centro. Tenemos tres posiciones a destacar, aunque yo creo que solo dos son las que se puede sacar el mejor partido para este Michael Laudrup, que es la de MCO con 95 puntos de global, SD con 94 puntos de global y ED o EI con 94 puntos de global. Yo creo que la mejor, sin duda, es la de MCO o SD, donde mejor os va a funcionar este Michael Laudrup. Como jugadores similares he destacado tres. He destacado el del Piero en medio, que creo que se parece bastante a Michael Laudrup, el Mertens de la Champions de 89 puntos y el Royce If de 89 puntos también. Creo que el más parecido a este Michael Laudrup posiblemente puede ser Royce en estadísticas, pero cualquiera de esos tres se le parecen. Quizá Mertens al ser más bajito, porque Mertens es de estatura menor, al igual que Del Piero, se le nota más esa velocidad, pero son jugadores en estadísticas muy parecidos. En cuanto a los estilos de química, los mejores son el de cazador, que es como yo lo he probado, y el de halcón. Como Perfect Link, recordamos que para tener Perfect Link deben ser iconos de la misma nacionalidad. El único icono danés que hay, aparte de Michael Laudrup, es Peter Schmeichel, y por la posición, para poner a Laudrup, que lo más retrasado que lo podríamos poner en una formación sería de MCD, no vamos a tener ningún link con el portero, así que Perfect Link no existirían. Como tema de Strong Link, ya sabéis, misma nacionalidad o misma liga, que sería liga icono, o sea, cualquier icono de cualquier otra nacionalidad nos daría el Strong Link, pero yo he puesto jugadores daneses bastante interesantes, como puede ser el Delaney Headliner, el Eriksen Winter Refresh y el Bass Road to the Final.
y como Wayne Link, como siempre, tenemos todos los links amarillos con las cartas del juego. Eso es lo bueno de los iconos. Ahí estáis viendo la formación en la que hemos usado a Michael Laudrup. Jugaríamos con una 4-2-3-1. En defensa, Mendy, lateral izquierdo. Lateral derecho, Kyle Walker. Defensas centrales serían Carles Puyol y serían Rio Ferdinand. En el MCD estarían Essien y Gattuso. De enganche estaría Michael Laudrup, el que vamos a probar hoy. Por banda izquierda estaría Marco Overmars. Banda derecha para Riyad Mahrez. Y de delantero, David Trezeguet. En esta segunda parte de la review vais a ir viendo ahí algunas jugadas del gran Michael Laudrup. Mientras vamos a desglosar un poco todo este organigrama que tenéis aquí, toda esta maraña de números, la vamos a desglosar un poquito. Michael Laudrup, carta Prime de la parte iconos, icono danés. Calidad-precio le he puesto un 6, porque sí es verdad que son moneditas, son algunas monedas por un muy buen jugador, eso sí es verdad, pero son monedas. Esta calidad-precio siempre y cuando lo compremos con monedas. Si fuera calidad-precio en cuanto a tokens, posiblemente le pondría un 8, ¿eh? Me ha sorprendido bastante Michael Laudrup. En cuanto al valor de disfrute le pongo un 8 porque he disfrutado bastante con él. He jugado 11 partidos, he marcado 4 goles y he dado como 6-7 asistencias. La verdad que bastante bien este Michael Laudrup. Y he disfrutado mucho con él, sinceramente. Lo he notado con bastante empaque dentro del terreno de juego. En cuanto al tema de ritmo, y ahora pasamos ya al tema de las estadísticas de la carta. Tema ritmo le he puesto un 8, aunque su carta marque 90 de ritmo. No lo termino ver del todo rápido como marca la carta, pero no lo veo para nada lento. Por eso ese 8 ahí. Para la posición en la que juega, creo que tiene un ritmo bastante, bastante bueno. Si ya estuviéramos hablando quizás de un delantero, pues quizás lo vería un poco más bajo. Pero para la posición en la que juega, el ritmo le ponemos un 8, lo veo bastante, bastante interesante. En cuanto al tiro, le pongo otro 8. Me ha sorprendido también bastante, sobre todo, el tiro que tiene desde fuera, el tiro de calidad. Tiene también el tiro con el exterior, que es muy importante para el tema de cuando entramos en el área y quizás, aunque tenga esas 4 de pierna mala, pero bueno, el tiro con el exterior potente funciona bastante bien, así que un 8 para Michael Laudrup. En cuanto al pase le pongo un 10, me ha gustado muchísimo el tema pase, tiene unas estadísticas a nivel de pase tremendas, tiene 91 en pase corto, tiene 95 de visión, tiene buen efecto, tiene buen pase largo, así que la verdad que bastante bien este Michael Laudrup, que se lleva la medalla de honor al pase. En cuanto al tema regate le he puesto un 9, también he visto que es muy bueno a nivel de regate. Si le hubiera puesto el 10 y hubiera tenido esas 5 de filigranas. Tiene 97 de regate, 92 de agilidad, 95 de anticipación, 95 de control de balón, 94 en compostura, 85 en equilibrio. Ojo al regate que tiene este men, que es muy, muy curioso. En cuanto a defensa le pongo un 4, olvidaros de intentar defender con él. Es un jugador creativo, un jugador muy ágil. Solamente vale para los dos tercios del campo hacia arriba. No lo uséis en tema defensivo porque no merece la pena. No es capaz de defender. Y en cuanto al tema físico, le pongo un 5 porque sinceramente es una de las contras que le pongo a esta carta. El tema físico, me ha faltado ahí un poquito más de chicha en el tema físico. Así que un aprobado raspadito para Michael Laudrup en tema físico. En media total, como ya sabéis, tenemos que hacer la media de todas las estadísticas que veis aquí, más la media que ha estado haciendo durante los partidos. Sale un 7,8, así que bastante, bastante decente este Michael Laudrup Prime Moments. Vamos ahora con el tema pros y el tema contras de la carta. En cuanto al tema pros, le pongo el tema de que es un jugador creativo. Es un jugador que en el MCO lo vais a disfrutar muchísimo. Intentar no usarlo por banda, ni usarlo de delantero, usarlo de MCO. MCO o SD es la mejor posición para Michael Laudrup. Tiene buen tiro, tiene un muy buen ritmo, tiene un pase excelente, tiene un gran regate. Es un jugador súper creativo con el que vais a disfrutar muchísimo. Otro pro que le pongo a la carta es el tema del tiro exterior que tiene. Tiene este rasgo que lo hace un jugador muy interesante. Aunque tenga esas 4 de pierna mala, creo que el tiro de exterior este año está muy chetado y con él vais a conseguir muchos goles. Si buscáis quizás la pierna zurda, le va a pegar de exterior y os va a resultar muy interesante este rasgo de la carta.
Otro pro más que le pongo a la carta es el gran regate que tiene. Como hemos estado viendo ya antes, tiene 95 puntos de regate. Es un jugador súper ágil. Esas 4 de skill lo hacen no quizás ser un Ronaldinho, pero es un regate muy creativo. Un regate que simplemente con el L1 o quizás con unos gatillos L2, R2 se va a girar a una velocidad tremenda. Así que en regate, otro pro más que le ponemos a esta carta de Michael Laudrup. Otra cosa bastante buena que tiene, como ya hemos visto en las estadísticas, le he puesto un 10 en pase, pues el tremendo pase que tiene es bestial. Tiene un pase al hueco, tiene una grandísima visión, es capaz de encontrar huecos y pases donde otros no son capaces de encontrarlo. Así que otro pro para este Michael Laudrup. Y ya por último, el último pro que le pongo es el tema del 4-4, el 4 de pierna mala y 4 de filigranas. La verdad que para un MCO es lo mínimo que se le puede pedir, y creo que eso es un pro bastante interesante que tiene esta carta de Michael Laudrup. Ya por último, vamos con el tema de las contras. El tema de las contras que hemos querido remarcar antes, que os he remarcado. El tema físico. El tema físico, no le pidáis nada a este Michael Laudrup. No tiene físico, no tiene resistencia, no tiene fuerza, no tiene nada a nivel físico. La resistencia es un punto muy desfavorable en esta carta. Yo utilizo la 4-2-3-1 y el MCO en defensa baja a defender. Intentar, si lo vais a usar, que este MCO, si lo usáis de MCO, no baje a defender. En el minuto 70 está quemado. Esos 82 puntos de resistencia que veis en la carta se queman. Acaba destrozado. Posiblemente el peor atributo que le he encontrado a esta carta, el tema de la resistencia. Si no, sería un jugador muy muy interesante. Y ya por último, la última contra que le pongo a la carta es el tema de la defensa. Olvidaros de defender con Laudrup, olvidaros. Lo único que tiene así bueno a nivel defensivo y que entra dentro de lo que es el apartado regate es la anticipación. Os vais a poder anticipar quizás a robar esa línea de pase, pero no intentéis cuerpear con nadie porque no merece la pena. No merece la pena. Laudrup es un jugador creativo. Olvidaros de box to box, nada. Creatividad arriba, en punta, cerca del punta, cerca del área. Ahí es donde va a hacer daño Michael Laudrup. Bueno, familia, con esto ya terminamos la review de Michael Laudrup. A mí la verdad que de los jugadores que he probado en esta review ha sido de los que más me ha sorprendido. Me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con él. He jugado 11 partidos, he metido 4 goles, he dado 6 asistencias y la verdad que me ha gustado lo que he visto de él. He visto que es una carta muy interesante, un jugador muy creativo, os vais a divertir mucho con él. Así que si tenéis la opción de pillaros a un buen MCO, creo que Laudrup puede ser una de las opciones. También veremos a Kaká a ver qué tal va, pero Laudrup muy muy recomendable. Así que nada, familia, con esto me despido. Si os ha molado la review y os gusta este tipo de reviews, agradecería mucho vuestro pulgar arriba, que os suscribáis al canal, que es gratuito. Os mando un besazo enorme y mucho ánimo a todos. ¡Os quiero!